Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar lo que me he comprado este verano. He comprado en Zara, en Pull&Bear, he comprado también algo en Carrefour. Y bueno, pues para empezar os voy a enseñar lo que compré en Zara. Esto lo compré ahora como unas 3 semanas, bueno, un poquito antes de las rebajas. Lo compré online. Bueno, pues lo primero de todo que os voy a enseñar son estas alpargatas. La verdad es que cuando las vi en la web pues me encantaron, me gustaron muchísimo. Y como podéis ver, pues la verdad es que son muy chulas. Bueno, son así, se ven los deditos, vienen anudadas aquí al tobillo con esta cuerda en color crudo y al final de la cuerda pues hay estas bolas en color marrón. Estas alpargatas tienen un precio de 39,95. Os dejaré todo en la cajita de información y bueno, pues he estado buscando los enlaces por internet y por lo que veo pues son cosas que son de temporada. Ya sabéis que las cosas de temporada pues no las suelen rebajar de precio y yo por eso nunca espero este tipo de cosas, no las espero para las rebajas porque sé que pues eso, que no las van a bajar de precio, entonces después sí que a lo mejor te encuentras que no hay números y tal. De lo que os voy a enseñar, creo que no había nada rebajado, es todo de ahora. Entonces bueno, pues lo primero de todo esto que os acabo de enseñar, que la verdad es que son muy chulas y quedan muy bien puestas. Después he cogido esta blusa, que es una blusa así estilo rústico, sin mangas, por detrás viene abotonada. Esto sí que es un poco, lo veo un poquito más complicado porque para ponérmelo me va a costar un poco, o sea que voy a necesitar ayuda. Y bueno, por delante pues tiene estos encajes, la verdad es que es muy bonita y es un color también muy bonito, es un tono crudo, que bueno, con las espardeñas pues quedará muy chulo. Y después, por ejemplo, un pantalón negro o alguna cosa así. Me he cogido la talla S, aquí marca 29,95, pero me costó 15,95. Ya os digo que esto fue antes de las rebajas, entonces supongo, pues no sé si sería de otra temporada, no lo sé. Y por eso estaba ese precio. Y por último, en Zara, me he cogido esta camiseta de tirantes. Es una camiseta de color camel, muy sencilla, básica. Pues tanto para ponérmela ahora, por ejemplo, en verano, como me la puedo poner más adelante debajo de una camisa o, bueno, pues es un poco, pues es un básico. Esta me ha costado 9,95 y me he cogido la talla S. Ahora voy a continuar con Pull&Bear. Aquí me he cogido este pantalón, que es un pantalón con goma, es elástico en la cintura. Tiene, bueno, forma decorativa en botón y después tiene estos cordeles. Y esta me ha costado 22,99, es la talla S y es un tono verde y creo que era, tiene un porcentaje de lino, ahora no lo veo, pero sé que bueno, tiene parte del tejido es lino y después es larguito, pero no queda hasta abajo del todo, queda como un poquito más arriba del tobillo y también, como veis abajo, es elástico, bueno, pues es un jogging y bueno, pues a mí es que me gusta ese tipo de ropa así, pues como muy cómoda, no es, es un tejido bastante fresquito, la verdad, y bueno, pues me gusta estar cómoda, como os digo, y llevar ropa así pues sencilla, básica. Y después me he cogido, para poder ponerme con los pantalones, he cogido unas camisetas también básicas. Esta me ha costado 4,99, también es la talla S. Y es una camiseta de manga corta, normal, sencillita, en color amarillo. La verdad es que de precio están súper bien, este tipo de camisetas a mí me gustan mucho. Y como veis, pues bueno, pues este con este pues quedará muy chulo también. Del mismo modelo de camiseta me he cogido en blanca también. Como veis, 4,99 también, la talla S. Una camiseta muy sencilla, de cuello redondo, manguita corta y bueno. Y no son camisetas muy largas, quedan, la verdad que quedan bien, ni larga ni corta, es una medida genial. Y después me he cogido otra camiseta, ya sabéis que este año se llevan mucho las camisetas con hombreras, entonces esta no tiene hombreras, pero es muy del estilo, o sea, únicamente le faltaría la hombrera, porque es una camiseta también básica, pero con otro estilo de manga, veis que aquí pues tiene como un pliegue. Es muy muy parecida, hace así como, yo por ejemplo que tengo poquito hombro, pues me hace así un poco más ancha de la parte de los hombros y no tiene hombreras. Esta me ha costado 5,99 y también me he cogido la talla S. Y por último en Pull&Bear me he cogido este mono, que este me ha encantado. La verdad es que es un mono precioso, tiene el cuello en pico, por detrás también la espalda la tiene en pico. Y bueno, también es sin mangas,
viene anudado a la cintura con esta cuerdecita así, del mismo color y el mismo tejido. La parte de abajo pues tiene también esta parte que está remetida. Y bueno, pues eso, que es un mono súper cómodo de llevar, fresquito también, del estilo que a mí me gusta, que el año pasado os enseñé varios monos que me los compré en Primark. Y la verdad que a mí pues este estilo me gusta mucho, como os digo, para estar cómoda, para estar fresquita. Y este mono también estaba en color verde, el mismo tono, digamos, que el pantalón que os he enseñado primero. Sería este tono y era este mono del mismo color. Este tiene un precio de 17,99 y me tuve que coger la talla XS. Y lo que ocurre con este mono es que la parte de delante pues me quedaba con la talla S, que es la que normalmente utilizo, me quedaba como muy desbocado, se me veía mucho el pecho. Entonces me cogí la XS sin probármela, por no volver a entrar al probador. Y ya sabéis que bueno, cuando fui a comprarlo pues había todavía restricciones para... Ahora no sé cómo está el tema de probadores, pero había restricciones para poder entrar. Y bueno, pues entonces pues decidí no probármelo, y después una vez que me lo he probado en casa, la verdad es que me ha gustado mucho y queda muy bonito. Y ahora por último, en Carrefour había una oferta en vestidos, que era la segunda unidad al 70%. Entonces me gustó mucho este vestido, que también me he cogido la talla S y valía 15 euros. Y es este de así, es un vestido largo, que tiene pues es un dibujo así como muy llamativo, muy colorido, muy chulo. Es de tirantes y la espalda la tiene así como una espalda cruzada. Valía, lo que os digo, 15 euros. Y como estaba la segunda unidad al 70, había este otro vestido que marca 18, pero no me costó 18. Este valía 12 euros porque es de manga larga y es un tejido así fresquito, pero bueno, no deja de ser manga larga. No se puede, no tiene la trabilla para engancharlo, o sea que sí que se puede remangar, pero bueno, este más bien es pues para primavera, para otoño y tal. Este valía 12 y este 15, y con la segunda unidad al 70% pues me quedo por 9 euros cada uno, o sea que me parece genial, que el precio está muy bien y también pues tiene un cordel para atarlo a la cintura, o sea que las dos cosas pues me parece que era una buena oportunidad. Y también en Carrefour me cogí estas chanclas, un número 38. Las del año pasado se me rompieron, necesitaba una como agua de mayo. Entonces estas estaban en la segunda unidad al 70%, una valía 2,99 y la segunda unidad valía 90 céntimos. Y como a mi hijo le hacían falta unas, pues aproveché la oferta y le cogí una a él. Y ya, por último, os voy a enseñar este calzado, que la verdad que a mí a simple vista pues no es un calzado que me encante o que diga, pues pagaría 15 euros en este caso, que es lo que valía. Pero no me costó 15 euros, me ha costado 3 euros y bueno, pues por 3 euros la verdad es que pone que se adapta a la forma de tu pie y sí que es verdad que me las he probado, son súper cómodas, es súper súper blandita toda la parte de la suela de donde metes el pie y ya os digo que por 3 euros pues me ha parecido genial. Y ahora sí que os doy paso para que veáis cómo queda puesta la ropa. Thank you.
Como habéis visto, es ropa muy sencilla, ropa para el día a día, bueno, lo que a mí me gusta llevar. Al final se trata de que tengamos en nuestro armario aquellas cosas que nos hacen felices, aquellas cosas que realmente nos sentimos bien con ellas, porque hay veces que yo me he comprado cosas que sé que realmente no me voy a poner. Y ahora sí que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, os mando un beso súper enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!